Este día el titular del Congreso Nacional ha presentado por primera vez un informe con la amplia agenda que se estará debatiendo en los próximos meses en el hemiciclo legislativo. Y la misma estará enfocada en cuatro ejes: seguridad, inversión, empleo y convivencia ciudadana. Abierto, democrático y plural. Hemos agrupado los cuatro ejes temáticos, primero en seguridad. Hay leyes encaminadas a fortalecer este sector, producto, reitero, de contribución de los diputados. El otro eje es el bienestar social, de forma tal que las leyes que este Congreso dimanen beneficien a los más poseídos y los hagan incluyentes de los beneficios sociales que el gobierno derrame. Los procesos legislativos, según Oliva, están respaldados por todas las bancadas e incluso muchos de los proyectos a aprobar son presentados por los distintos partidos políticos que conforman el Congreso Nacional. Yo quiero decirles que, por ejemplo, la ley de escuelas abiertas fue una iniciativa del Partido Liberal de Honduras que se aprobó en esta Cámara. Yo quiero decirles que las reformas a la canasta básica fue una iniciativa del Partido Liberal de Honduras. Y yo sé que hay otros proyectos que han presentado otros partidos políticos que van a tener una enorme receptividad. Pese a que se han presentado alrededor de 200 proyectos de ley, solo se han aprobado 25, a lo que el titular del legislativo contestó. Tenemos dos indicadores. Uno es el cuantitativo, que usted lo señala, y el otro es el cualitativo. Este Congreso es inédito. Tiene 7 fuerzas políticas. Bancada tiene una mayoría que le permita actuar de manera individual. Por lo tanto, los espacios de consenso y de discusión son más amplios y lógicamente tienen su reflejo en el tiempo. A 100 días de su gestión, la Junta Directiva presidida por el diputado por Choluteca, Mauricio Oliva, ha comenzado a dar algunos pasos positivos, sobre todo en el ámbito de seguridad, con las leyes como la de lavado de activos, que será discutida esta semana, y la ley de portación de armas, que pronto llegará al seno de la Cámara Legislativa. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Moisés de León, les informó Marco Calix.